lo vamos a y ahora puede salir la... Doctor Pedraza, ¿cómo está? Estamos en directo para RPP. ¿Qué le parece la decisión, digamos, del Poder Judicial? A ver, yo estoy sinceramente impresionado, digamos, indignado también, porque podemos aceptar cualquier decisión, que no se ampare o se ampare una medida, pero lo que no se puede aceptar son argumentos absolutamente subjetivos. El señor Caruancho es un juez, y un juez tiene que basarse en pruebas, no en especulaciones. Él no acepta nuestra tutela de derechos porque dice no se ha probado el delito de hurto de las agendas, que es una opinión respetable. Eso supone para él que entonces las agendas caminaron solas hasta la puerta del excongresista Gutiérrez, o que Nadine Heredia, como dice el fiscal, un buen día se olvidó de las agendas, las extravió, y las extravió justo en la puerta del excongresista Álvaro Gutiérrez. Y eso realmente es inverosímil, absurdo. No está probado el hurto. Y lo que más me preocupa, y tengo que decirlo a título de denuncia, es que resulta que ahora en nuestro país el ejercicio de un derecho, como es plantear una tutela de derechos, que es decir, juez, usted es la autoridad neutra, corrija un tema que yo estimo que está equivocado. Y el juez dice ahora, y lo denuncio, que interponer una acción de tutela, que es, para que el público entienda, como un habeas corpus pequeño, es un pedido de protección al juez, que se supone es neutro, dice él que este es un mecanismo de obstrucción de la justicia. Y eso me parece francamente grosero, y hay que decirlo con todas las letras. Y yo con esto no estoy ofendiendo al Poder Judicial, porque yo respeto al Poder Judicial y a los jueces que emiten opiniones idóneas. Obviamente, reitero, las opiniones pueden ser adecuadas o no, pero un juez tiene que basarse sobre hechos, no sobre especulaciones. Hoy me dio la impresión que teníamos un juez opinólogo, y eso no es, eso afecta a la democracia. Precisamente que la señora Nadine Heredia ha mentido, e incluso ha manipulado la prueba grafotécnica. Bueno, pero, a ver, hoy hemos visto una audiencia en la que se ha hablado de Nicolás Maduro, de las pericias grafotécnicas, de la conducta procesal de mi patrocinada, la señora Heredia. Se ha hecho alusión a una suma de todos los hechos, cuando el tema se trataba de una audiencia de tutela de derechos. Es decir, reitero, yo puedo aceptar una negativa sin ningún problema, porque de eso se trata, acudir a un juez. A veces ampara, a veces no ampara. Pero hacer un reporte, un resumen de todo el proceso con un montón de subjetividades, yo la verdad por momentos pensaba si estaba en una audiencia de una nueva audiencia de medida de prisión preventiva o una audiencia de medida de coerción. El recurso del abogado ha señalado que aún esperó tanto para hacer la denuncia, ¿no? El pasado 27, incluso que han presentado la denuncia, ¿por qué se han demorado? A ver, lo que pasa es que el juez primero se equivoca cuando hace un cronograma en el tiempo. La primera referencia que la señora Heredia tuvo sobre las agendas fue a partir de una comunicación que un director de un medio de diario local le hizo a través de una carta notarial el 31 de julio del año 2015. Julio del 2015. El 15 de agosto se emite el programa Panorama, que todos recordamos. Y dos semanas luego se hace la denuncia, porque luego se constatan que efectivamente esos documentos no estaban. Yo no sé de dónde saca la historia de retrotrayendo hasta diciembre de ese año. Yo creo que él tiene un problema en su flujo de tiempo, pero eso, la verdad, es un tema secundario. Lo delicado de esto no es que no haya amparado nuestra petición, es que el juez, un juez de nuestro país, cree que una tutela de derechos, que es un mecanismo sumario diseñado para proteger derechos de un investigado, suponga él que este es un medio de obstruir la justicia. Y eso en verdad no tiene no solo base jurídica, sino contraviene el fundamento de cualquier petición. Para nosotros el tema es muy claro. Esas agendas no llegaron solas a su destino.
esas agendas no fueron entregadas ni por la señora Heredia ni por el señor Ollanta Humala. Alguien los sustrajo. Y en derecho todos sabemos que el acto de sustracción constituye un ilícito y eso supone una prueba prohibida. De manera que bastaba en verdad con trabajar una audiencia en el marco del objeto de esa audiencia y no, la verdad, darse toda una vuelta por todos los asuntos procesales, porque eso solo indica una cosa: un juez con una animadversión evidente contra mi patrocinador. Doctor, pero otro juzgado ha determinado que la ex primera dama puede salir del país. ¿Qué opinión sobre eso? A ver, eso es otro tema. Esa es la Sala Penal Nacional. El juez había amparado hace unos 45 días, dos meses creo, un pedido al fiscal pidiendo se incremente las restricciones de mi patrocinada. Concretamente, salir del país previa autorización del juez. La sala acaba de decir que los fundamentos del fiscal y del juez no tienen ningún sustento. Y por una regla muy básica, porque Nadine Heredia, hasta antes de viajar y después de viajar también, a su retorno, cumplió con todas las restricciones. Cuando el juez la requirió ilegalmente su retorno del extranjero, ella vino. Cada 30 días firma o hace su registro biométrico, pagó la caución. Es decir, no existe, y eso dice la sala, ningún elemento indiciario que pueda permitir afirmar razonablemente que ella viene incumpliendo reglas de conducta y que, por tanto, es necesario una regla mucho más gravosa. Lo que la sala ha vuelto a decir nuevamente y por segunda vez, que el hecho que la señora Heredia haya viajado al exterior dando cuenta al fiscal es un típico acto de cumplimiento de su regla de conducta, porque en ese momento, para viajar, ella solo debía de dar cuenta al fiscal. Y eso es lo que hizo. Dio cuenta al fiscal, dio cuenta al juez, y por tanto, resulta pues extraño que el cumplimiento de la regla de conducta puedan, como en este caso ahora, tener un efecto negativo. De manera que nosotros saludamos esa decisión y bueno, se gana y se pierde en ocasiones, pero esas son las reglas. ¿Puede recuperar el trabajo ahí en la ONU? ¿Se presentará siempre a la justicia? No, eso yo no lo sé. Pero obviamente, como viene haciendo desde hace varios años ya, enfrentando casi 12 investigaciones por delitos de los más inverosímiles, ella va a continuar colaborando con la justicia, acudiendo cuando la citen o brindando la información que se lo requiere el fiscal o el juez. Así ha venido siempre. Bueno, eso es una barbaridad, porque el peligro de fuga tiene que ser concreto. La señora Heredia, sus hijos, el esposo, su patrimonio está aquí. Cuando, fíjense, se especuló mucho del tema de la fuga cuando ella viajó al exterior. Sin embargo, cuando el juez ilegalmente la requirió a retornar en el plazo de 10 días, ella estuvo en Perú al sexto o séptimo día. De manera que, ¿cuál peligro de fuga? ¿Va a regresar a Europa ella? Eso yo no lo sé. No he conversado con ella, esa resolución la he conocido hace muy poco tiempo, pero en todo caso, se trata de una rectificación saludable, porque las medidas se pueden implementar, pero tienen que tener justificación. Y eso, termino, concluyo con esto. El fundamento, señores, de una decisión judicial no es un tema para la señora Heredia, es un tema para todos los ciudadanos, es una garantía para todos, y creo que hay que exigir que los jueces hagan pronunciamientos de fondo sobre la base de elementos fácticos, de pruebas y no de especulaciones. ¿Hay alguna acción legal aparte de la apelación de repente contra el juez que usted ha dicho que ha tomado jueces subjetividades? Mire, yo voy a evaluar lo que voy a hacer, pero la verdad estoy impresionado por la forma como conduce una investigación. Yo puedo distinguir en esta audiencia dos partes. La primera, en la que él hace un esbozo adecuado de las teorías, de la invocación de hechos. Pero cuando hace el análisis concreto sobre el tema, en verdad sorprende, y reitero, lo que más sorprende es que un juez en nuestro país diga que el procesado, el investigado que articula una tutela de derecho, es decir, que pide amparo al juez, sea interpretado como un medio de obstaculización de la investigación. Eso lo que está generando, creo, especulo, es que el juez está pensando en una medida de coerción mucho más. ¿Cree que este juez está direccionado? No, eso no lo sé, pero diría que es un juez que especula. Un juez no puede decir, por ejemplo, que la palabra de la señora Heredia está devaluada.
esto no es un medio, no es un medio de prensa, digamos, no es una especulación. El juez tiene que... Yo, por supuesto que lo voy a evaluar, voy a volver a escuchar los audios con bastante calma. Yo he siempre, en mi vida profesional, tenido respeto absoluto por la decisión de los jueces, me den o no la razón, pero cuando los márgenes razonables se exceden, cuando la defensa se interpreta como ánimo de obstaculizar, entonces ya estamos entrando en un problema grave de entendimiento, y creo que un juez así constituye un peligro. Muchísimas gracias. Bueno. El doctor Wilfredo Peraza, abogado de la ex primera dama de la Nación, Nadine Heredia, entonces, quien ha opinado dos cosas, ¿no? Primero, se muestra sorprendido por la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien negó precisamente el pedido de la defensa de Nadine Heredia para que las agendas puedan ser excluidas de ese proceso judicial en el marco del presunto delito por lavado de activos. Y por otro lado, la defensa de Nadine Heredia ha saludado, digamos, que se levanten ciertas determinadas restricciones a Heredia Alarcón, por ejemplo, para que pueda salir del país. Son dos de los puntos, además, que han ocurrido aquí en la Sala Penal Nacional en torno al caso de Nadine Heredia. Y ya hemos escuchado también al fiscal Germán Antoche, quien ha señalado que está de acuerdo con la disposición del juez Carhuancho, pero también se nota sorprendido por el levantamiento de restricciones en el caso de Nadine Heredia. Esta es la información entonces que tenemos, Katherine, amigos, en Multiplataforma Informativa, aquí en RPP Noticias de la Sala Penal Nacional. Elda, con ustedes en Estudios Centrales. Muchas gracias, Jorge, por esta información. Un fallo a favor, otro en contra para Nadine Heredia, el primero que le permite salir del país sin pedir autorización judicial, y este segundo en la que sí se van a considerar las agendas para la investigación por el delito de lavado de activos. Escuchamos las fuertes declaraciones de su abogado, Wilfredo Pedraza, diciendo de que el juez se ha basado en meramente especulaciones, se ha mostrado sorprendido, dice que han sido argumentos subjetivos y está evaluando incluso una acción legal contra el juez. Sin embargo, ha manifestado que a pesar del fallo, que van a apelar, por cierto, y del cual no están de acuerdo, de igual forma, la ex primera dama indica que va a seguir colaborando con la justicia. Bueno, así están las cosas, seguramente este fallo y el primero que se dio en horas de la